Mira, cuando recién empecé con las pruebas del deportivo, a mí siempre me gustó mucho los chilaquiles. Soy un fan acérrimo de los chilaquiles. Sí, a huevo. Y hay un licor poblano, me parece, que es el Ancho Reyes, que es de Chile, güey. La primera vez que Órale. yo lo probé, me llamó mucho la atención porque sí sentías el picor del chile ancho y sentías la notita alcohólica y pues como intentando retomar esos elementos como muy mexicanos de chile, el sotol, Claro. tener algo que fuera como representativo de la zona, y pues así es como empecé con, primero con las pruebas, ¿no? Haciendo un jarabe de chile pasilla, que lo usaba como para combinar poquito con las bebidas, hacía un cóctel y le ponía unas gotitas, un dash y demás. Y lo mezclaba con mezcal, con sotol, y pues de repente llegó así como la inspiración, y al final quedó el cóctel armado con un jarabe de chile pasilla, una reducción de vino tinto, que este tiene merlot, y sotol de Coyame. Amigos, pues ¿qué creen? Tenemos al señor Curtivo aquí. Para los que no saben, primero que nada, este es el podcast, que no es podcast para mortales como tú y como yo, donde vamos a estar platicando anécdotas y experiencias. Y pues aquí, como les dije, traigo al señor Furtivo. Carnal, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto visitarte por aquí. No, pues gracias, carnal. Preséntate, quién eres, qué es lo que haces y cómo va a estar todo el business por acá. Bueno, mira, yo soy Jorge Iván Garibay Cabral, pues soy la cabeza detrás de Furtivo Espirituoso, que es una marca de cócteles ya casi listo para beber, basado en destilados locales chihuahuenses y pues hecho a mano, artesanal. Eso, chingón. Carnal, antes de que iniciemos, carnalitos de Spotify, pues igual y no lo van a ver, pero van a escuchar. Pues me gustaría que prepararas algo, ¿no? Para Claro empezar que a sí, grabar, sí porque si es no, no algo. entonamos. Si no, no entonamos, güey. Si no, no entonamos. Mira, como todo buen cóctel, pues lo principal es que tengamos hielo Claro que generoso. sí. Generoso. Sí. Es que frío, porque pinche calorón de aquí de Sí, Chihuahua está de la para chingada. un buen cóctel la temperatura es la clave. Claro. Entonces, el cultivo en realidad es muy fácil de preparar. No se dejan los pinches hielos. No, están violentos. Andan violentones, Ya una vez que tenemos Va, no hay pedo. nuestro vaso con hielo, es agregar el jugo de medio limón. Ándale. Ya viene preparado, Por mira, ya no como supuesto. la vez pasada, el Hay que video, ¿no? De que estar tenemos que estar exprimiendo ahí. listo para todos, viejo. Exactamente. Ahorita la variedad del furtivo, pues son tres sabores, que es el cóctel de ponche, pasilla y romero. Cualquier. ¿Cuál me recomiendas como para estar charlando a gusto ahorita, carnal? Te voy a descomponer con este. A la chingada, valiendo madre. Mira, Esperemos si salga bien todo la este intención de episodio. los tres cócteles es que su preparación sea igual, pero ya una vez preparados, que realmente notes que hay una diferencia importante en el sabor. Claro. Después del jugo de medio limón, son 2 onzas del cóctel. Va. Suena sabroso, ¿eh? Tú porque no estás escuchando, pero acá lo escucho, suena sabroso cuando cae. Claro. Y la recomendación para tener como el cóctel balanceado, pues es con ginger ale. Pero en gustos rompegéneros puedes ponerle refresco de lima, agua mineral, agua tónica, incluso si lo quieres un poquito menos dulce. Mira, hasta canta. Sí, lo acá. Se ve sabroso. Híjole, me van a envidiar, pero va a salir sabroso esto. Ya una vez que hicimos el top con el ginger, el top es llenar el vasito, le damos una pequeña mezclada. Sí, claro. Y pues la prueba de fuego, viejo. A refinarlo. Salud. Salud. Carnales, salud para iniciar este podcast. Me voy a quedar así un rato, ¿no? ¿Qué tal? Delicioso. Lástima para los amigos que solamente lo van a escuchar, que no van a ver tu Exactamente, cara. exactamente. No, y lástima para los demás que nada más lo están viendo y no lo están probando, ¿no? Sí, lástima por ello. Ok, carnal, ya entonándonos en este show, en este business, cuéntame cómo inicia tu idea o tus ganas de empezar a preparar, porque ahorita detrás de cámaras me platicabas que tú eres chef, Así que es. empezaste con la gastronomía. ¿Desde cuándo inicia todo ese show y por qué las ganas de eso? Mira, a mí en realidad siempre me gustó, pues,
comer, ¿no? Lo principal cuando viajaba, no he viajado tanto, pero siempre que salía a un lado era la comida típica de la región. Porque lo que menos quería era llegar a un lugar y comerte una hamburguesa o unos tacos. Nah. Es llegar y, oye, ¿aquí qué se come? ¿Qué es exacto, lo rico? Exacto, lo típico. Y pues empieza con la curiosidad. Yo siempre había cocinado cosas muy básicas desde chico. Nunca había usado el horno de mi casa, por ejemplo. Jamás había horneado nada. Y tenía mucho la curiosidad y pensé que la carrera de gastronomía era sencilla. Y pues me aventuré a probar y fue una sorpresa grande. Sí, muy cabrona. La verdad es que sí, el perfil de la persona que estudia gastronomía es peculiar. Son como un artista, son muy rockstars. Me tocó verlo mucho con mis compañeros, que muchos ya venían con experiencia de cocina, que habían trabajado mesereando, cocineros, o muchas compañeras que ya habían horneado galletas, pasteles, o que tenían ya algún negocio emprendido por su cuenta, y pues yo no sabía ni prender el horno de mi casa. Neta. Entonces fue un aprendizaje rudo al principio, pero ya una vez que me encaminé, en realidad pues me enamoré de la carrera. Te das cuenta de todo el trasfondo que hay en el trabajo de la cocina y aprendes a apreciar mucho todo lo que la gente hace. Al lugar al que llego, si alguien me invita a comer, por más simple que sea, te das cuenta del talento que tiene la persona detrás de la cocina. O la intención, el peso que le puso, ¿no? Para realizar el platillo. Sí, sí, sí. Porque mucha gente que es empírica tiene un talento que no saben que lo tienen. Y para ellos te dicen, no, pues es que este plato es súper fácil de hacer. Y lo hago así en 10 minutos. Y aunque te den la receta y lo intentes tú con formación gastronómica, hacerlo en tu casa, jamás te va a quedar. Exactamente. Oye, ahorita que dices que son bien rockstars, me acordé del buen Charles que dijo que iba a venir, pero no vino. Un saludo para el rockstar de rockstars. Charles, de lo que te estás perdiendo, que nada, tu saludo. Dijo el señor furtivo que ya te la pelaste. Sí, nos vamos a beber esto sin su presencia, ni hablar. Exactamente. Por andar de lover, ¿no? Así es. Y yo salgo de la UTESH Sur en el 2019, cuando empieza la pandemia. Termino yo mis estadías. Yo hice mis estadías en un restaurante italo-mexicano que se llama Fonda Formaggio. Ahí sí, muy rico, recomendado. Yo ahí estuve haciendo con ellos tepache durante un tiempo. Hice recetas estandarizadas y cócteles a partir de fermentados mexicanos. Hice tepache con N cantidad de frutas, con ciruela, con durazno, con una mezcla de mango con piña, lo que se nos ocurría. A veces David Gómez, el chef del lugar, de repente llega con una idea de, oye, ¿cómo que es que sabrá esto? Vamos a probar. Empezaba con las pruebas de fermentación. Llegábamos al punto de azúcar, porque para este punto yo no tenía equipo para fermentar. Entonces lo empecé a armar. Compré algunas cubetas de grado alimenticio, tapas con sello, airlocks para estar permitiendo la fermentación sin mucho conflicto. Hice pruebas con algunas levaduras y pues a probarle. Hice un manual y pues ahí lo tengo. Para quien lo quiera, pues yo lo comparto. ¡Órale, en chinga! Ya ven, ahí pues está. Pues si no saben hacer tepache en casa, pues bueno. Okay. La neta, pues bueno, o sea, no te conozco tanto, pero... Nunca me imaginé que también te la supieras de tepache. Tengo una anécdota, ya que este podcast se trata de las anécdotas. Perdón, pero me estaba rascando, estoy un chingo de comezón. Mi jefita, perdón, jefita, que otra vez la vuelvo a ventanear. En cada programa la estoy ventaneando, güey, pobre. Me acuerdo que de chavitos, a ella le gusta mucho el tepache. Dale. Pero me acuerdo que lo probábamos y siempre era... Ya no siento respeto. ¿Ella siente o cree que te empeda, güey? Es que el tepache sí tiene un valor alcohólico muy pequeño, pero sí lo tiene. Ah, no, sí, claro, güey, pero no es para decir que pruebas un vaso. O sea, por ejemplo, güey, ya lo que estamos probando del furtivo, o sea, ahora sí que ni de pedo te empeda. Y mi jefita sabe que lo empezó a probar y ya no siento los brazos. Me pasó una anécdota muy cabrón una vez, güey, que ya de más grande, que tuve mi primer carro, que era una camioneta como en los cazafantasmas, güey. Me pidió mi jefito un paro para llevarla a aquel lugar, güey. Entonces la llevo y en el trayecto, güey, nos topamos a un tepachero y no, mi jefa, quiero un tepache. Y yo, Simón, jalo en chinga, un tepache. Pues, chinga. ¿Cómo le vas a decir que no? Sí, claro que sí, güey. Entonces lo compramos, güey. Y mi jefa, bien preocupada, Daniel, es que no es de hacer eso. Es que no es de hacerlo. ¿Por qué? Nos van a multar porque te estás alcoholizando. Digo, jefa, no mames. Es que muchas veces el alcoholizarse es una situación mental más que física. Claro. A mí me tocó hace muchos años, tenía una novia con la que bebíamos, pero de duro. A lo bonito. Sí, sí, sí. Y a ella le gustaba mucho la Corona y la 2X Lager. Y yo no soy muy fan ni de ninguna de las dos. Entonces yo compré otras llaves. Me acuerdo que eran una Sol Milwaukee. Entonces, las compro. Presón, el vato. Las compro, nos fuimos a cenar, nos echamos las chevecitas.
Yo juro que me puse un pedón. La dejo en su casa, me voy a la mía. Según al día siguiente incluso, yo juraba que estaba crudo. Voy al carro, güey, veo las latas y me voy a ir boqui sin alcohol, cabrón. No mames, o sea, sí, sí te creo porque me llegó a pasar con alguna cosa así, güey, pero qué loco, ¿no? Eso, o sea, está piratón. Sí, sí, sí. Yo te digo, yo, y sentía los efectos del alcohol, el mareo, la visión borrosa, el cuerpo, no, que sientes la pérdida muscular, y yo juraba que andabas a las manitas. Y nada, que era sin alcohol. Y era sin alcohol. La vergüenza. Al día siguiente que le digo, oye, ¿te acuerdas que nos pusimos a pistear? Sí, 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 pues sí. Amanecí, perdónelo. ¿Te viste las latas que me tomé? Tacada de la risa, güey, también. Güey, qué pedo, ¿no? Sí. Con la pena, pero sí pasa, güey. Entonces, muchas veces, pues es la percepción que tienes de qué es lo que va, el efecto que vas a tener. Claro. Y la mente es poderosa, güey. Claro, claro. Oye, güey, pues vamos empezando por tus anécdotas, carnal. ¿Cuáles fueron tus primeras anécdotas entrando a la escuela de gastronomía? Que llegas tú así que, güey, me dices ahorita que no medías esa parte donde iba a ser algo más allá de, más que de estar preparando alimentos, ¿no? O sea, que sí, cuando sabes, entras que te das cuenta. Yo, y a muchos compañeros que estuvieron conmigo les pasó. Cuando tú entras a la gastronomía, tú tienes la percepción de que vas a entrar y vas a estar cocinando, ¿no? Y están ahí los chistes de que te vas a ir al extra de pozole y sí. Pero en realidad, yo recuerdo que llevamos de una a dos clases de cocina. Y todo lo demás era administración. Entonces, necesitas saber llevar las cuentas, calcular tus insumos, medir tu merma. Y el éxito de una cocina es la que no produce merma. Entonces, siempre tienes que estar trabajando con eso, optimizando tus insumos, viendo proveedores, y saber llevar las cuentas. Porque alguien que cocina que no sabe llevar las cuentas, pues nunca va a salir de cocinero. Y claro, un chef no es un cocinero, es una persona que sabe cocinar. Pero un chef es un administrador. Tienes que administrar el recurso humano, tienes que administrar la cocina, tienes que administrar los tiempos, tienes que saber del servicio y tienes que generar la habilidad de, una vez que tienes tus ingredientes o lees una receta, imaginar cómo vas a ver al final. Claro, claro, pues es que hay que proyectarlo para saber qué le vas a proyectar a la gente, ¿no? Y pues esas habilidades las fui desarrollando en la escuela. Me costó. Afortunadamente tuve maestros que a punta de espada pues te hacen aprender. También tuve muchos compañeros con los que me pude apoyar, que ya tienen un poquito más de experiencia. Y voy a balconear a uno, a Giovanni Soto. Un saludo, Giovanni. Te amo, lo sabes. Con él me tocó llevar cocina oriental. Y pues yo, por la formación que yo tengo, yo estoy acostumbrado a medir y pesar todo. Es parte de mis toques. Hay una cosa en la cocina que se llama mise en place. Que tengas tú todo medido, pesado y distribuido en el orden en el que lo vas a usar para cuando empiezas a cocinar o hacer tu receta, que vayas con el tiempo correcto. Claro. Y mi amigo Giovanni, este cabrón no medía ni pesaba nada. Era puro así nada. Yo digo que era magia, güey, porque verdad lo veías agarrar el arroz con el puño, medir el agua así en un vaso sin medidas ni nada, y todo le quedaba, güey. Todo igual, le quedaba. O sea, lo podía preparar varias veces y sí, le quedaba sí, bien. Sí, sí, y alguna vez que estábamos juntos en equipo, me acuerdo que le digo, Giovanni, es que cabrón, ¿por qué no pesas nada? Y güey, volteando y igual, es que cabrón, ¿por qué tú pesas todo? Claro, claro. Entonces, claro. Son habilidades que él ya tenía desarrolladas. Él pues ya tenía ese talento de doñita de mercado de agarrar las cosas con la mano y con eso medía. Sí, exacto. Y sí te la creo, ¿sabes por qué? A mí me la regan mucho gente que pues con la que me he estado desarrollando ahorita en este ámbito de andar grabando y todo ese pedo. Me dicen, oye, ¿tú tienes guión? ¿Tú armas algo así, estructurado? Actualmente, para que esto se dé mejor, pues ya sé rumbo a dónde voy. Okay. Pero si a mí llega alguna persona y me dice, güey, quiero que me preguntes todo esto, no lo puedo desarrollar así. Okay. Todo es de acá y como salga. Te dije ahorita, pues es así como soy yo, como lo voy dando. Pero siempre se me da igual. O sea, lo puedo desarrollar de la misma manera. No precisamente es de que tenga algo apuntado y que lo vaya a llevar yo así. Entonces, yo creo que sí, hay muchas personas que lo podemos aplicar de esa manera, güey. Sí, 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 pues es que todos tenemos talentos diferentes. Y claro, si lo tienes, hay que explotarlo. Sí, así es. De eso se trata, ¿no? De ir viendo cuáles son tus puntos fuertes y que te apoyes con ellos. A ver, güey, me gustaría que me platicaras, ya iniciando en la carrera, ¿cuál fue tu primer platillo gacho? Hijo, y tu primer platillo no, chido, güey. No, o sea, para que la gente se vaya midiendo las experiencias. Platillo gacho, creo que todos los de mi primer tetra, güey. Neta. Ahí tengo unas fotos, güey, porque teníamos que desarrollar un álbum fotográfico para al final del tetra, pues, entregabas un recetario.
donde ponías tu receta estandarizada y tu foto de plato final. Y los veo y te decía, hijo de su madre, o sea, sí, sí tenías razón al regañarme a algunos de mis maestros porque era una cosa de no creer. Güey, pero platícanos alguno en específico que te acuerdes así ahorita rápidamente, güey, porque pues está chido, ¿sabes? Mira, cuando recién empiezas, haces muchos cortes, no, realmente no haces como que una cocina tan compleja. Te enseñan las técnicas de cocción, de fritura, de horneado y demás. Entonces, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, metía algo al horno y todo ponchado. La primera vez que intenté hacer pan. Perdón, ¿qué es ponchado? Cuando se le sale el aire a la masa y queda aplastado del centro. La primera vez que hice pan era una cosa indestructible. Según yo, hice la miga, lo puse a fermentar, leudó la masa, lo amasé, le di forma, lo metí al horno. Hasta jonjolí negro le puse encima, me acuerdo. La chingada, toda la intención bien cabrona. No tenía ni más de experiencia, pero ya me quería sentir más artesanal de Chihuahua. Que lo saco, y cuando lo quiero cortar, el cuchillo no lo cortó, güey. No, era una cosa indestructible. Pues obviamente tuve un montón de fallas en el proceso, hubo un montón de cosas que pasé por alto. Me acuerdo que había comprado un libro de panadería casera y con eso me quise aventar, por supuesto que no, pues sí, siempre necesitas un poquito de ayuda o pues un poquito de experiencia para bien. Claro. Pero, güey, entonces, tu primer platillo chingón, ya me platicaste así de que cómo valió madre, pero primero que dijiste, estoy orgulloso de esto. Llevé una clase que se llamaba estandarización. No. Pero fue un corte. Era un corte de cordero con una costra de perejil. Ese fue así el primero que, me acuerdo que le hicimos, hasta cuando lo vio me dijo... Estás logrando. Eso, vas por buen camino, cabrón. Sí, vas por buen camino. Ese fue así como que cuando dije, ok, ya estoy entendiendo. Okay. Porque incluso la chef que más quería me dio me recomendaba, ¿sabes qué? Chécate libros, ponte a ver fotos, chécate en Pinterest, haz un esquema de cómo vas a distribuir. Porque también ese es un detalle. Una vez que tienes tus platos cocinados, ¿cómo los vas a distribuir en el plato físico para presentarlo? Y también era una cosa con la que batallé fuerte. Claro. El cómo distribuirlo, el cómo acomodarlo, que se vea estético, que se vea presentable, que se vea apetecible, porque también muchas veces juegas con la imaginación y con la mente del comensal para que cuando tú se lo presentes, muchas veces de describirlo, él ya jura que sabe rico sin haberlo probado. Sí, claro, güey. O sea, entonces, yo la neta, yo sí soy muy así, que digo, güey, soy muy kinestésico yo, güey. O sea, yo veo un platillo y digo, esa madre me va a encantar. Sí. Por más gacho que esté, lo pruebo y sí está rico. Y ya luego ya son mis puntos de vista, no es que no, sí es cierto. O sea, sí, ya cuando lo chido. Estás probando ya. Pero sí me ganaron con esa parte, güey. Sí es muy importante, güey. Sí, entonces, pues esas habilidades las tuve que ir desarrollando poco a poco porque carecía totalmente de ellas. Y pues son ahorita cosas que ya aprecias por un montón cuando llegas a un lugar y me ha tocado que llegas a lugares modestos en carretera a comer. Y de repente te sorprenden que te dan el plato estructurado, güey. Bonito y rico. Güey, yo tengo una experiencia muy chingona, sin menospreciar. Bueno, no es sin menospreciar, simplemente fue la experiencia bien cabrona porque yo traía una expectativa diferente. Que, por cierto, un saludo al buen Mora allá en Huachochi, güey. Fui a grabar a los mariscos en Mora, allá en Huachochi. Okay. Carnal, me habían dicho que estaban ricos, güey. Me han dicho que están ricos, sin hacer menos el trabajo de toda la demás gente que pues, por poner el empeño simplemente se merecen algo chingón. Güey, no mames, riquísimo, güey, claro. O sea, servido cabrón, acomodado bonito, güey, el video, lo pueden ver en YouTube, güey, de mis viajes que tengo, mis entrevistas de emprendedores. No mames, güey, o sea, riquísimo, güey. Y luego me dicen, carnal, toma, aquí te pongo un clamato. Oye, yo pensé que era un cóctel de camarones, man. Oh, wow. Sí, o sea, no como aquí en Chihuahua que te miden la tacita así de que sí, echan 5, 6, 7 camarones. No, allá no, güey. O sea, es el clamato, güey, con un putazo de camarones y todavía arriba camarones acomodados. Ándale, mi rey. Era el clamato, carnal. El clamato, güey. Era el clamato, güey, y lo probé. No mames. Entonces, pues, nos pusieron varios platillos. Y me pusieron a mí un aguachiles, güey. No mames, güey. O sea, nunca he... O sea, otro de los que más me gustan es de mi buen canal, el del Tiki Johnson, el Johnson Sublime. Muy ricos los de él, güey. Pero este carnal, no mames, güey. Se la vuela, güey. Wow. O sea, también servidote, bien. Acomodado bonito, un molcajete gigante, güey. Y todavía
los camarones acomodados arriba, güey. ¿Qué tal? Acomodados chingones, güey. Bien, bien. Entonces, fue así de que, güey, o sea, superó mis expectativas por todo. Y también dice, carnal, pues ahí andamos aprendiéndole, güey, no mames, ¿cuál estamos aprendiendo, güey? Y él empezó vendiendo clamatos en un puestecito fuera de donde ahorita es su local, güey. Órale. Pues es que son las ganas de querer desarrollar el concepto que traes. Claro que sí, güey. Y pues, o sea, como vas dejando, ¿no? El alma en cada uno de tus platillos. Sí, también eso, digo, puede parecer de broma, pero realmente se nota el ánimo que le imprimes a la comida cuando lo cocinas. Claro, güey, claro. Tiene que ver muchísimo, güey. Tiene que ver muchísimo. Oye, güey, me quedé con la duda. Pues, ¿en qué consiste el platillo del cordero, güey? Porque que me lo quise saborear, pero no lo imaginé. ¿No? ¿Qué es lo que consistía, güey? Era una costilla de cordero sellada en mantequilla Noisette, que es una mantequilla a la que se le separan los sólidos y tiene unas notitas como a vainilla y como a nuez. Mm. Lo sellas con eso en un sartén caliente, un skillet o la parrilla, y de ahí va al horno con el perejil y lo vas bañando hasta que se forma una costrita. El perejil se suelta su valor de agua y empieza a quedar como un crocante encima del corte. Güey, siento que me estás hablando en otro idioma, pero me lo estoy imaginando y, güey. Yo recuerdo, porque generalmente presentas tu plato y, pues, lo que no se prueba, general, o te lo comes o te lo llevas. Mi hermano, cuando probó la costa del perejil, pensaba que era carne seca, porque la carne se desjugó un poco y el jugo de la carne, pues, que estuvo en contacto con el perejil, le pasó mucho del sabor. No sabía perejil, sabía como si fuera otra cosa. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, carnal, vámonos a corte porque pues ya llevamos casi como 20 minutos. Bien. Y pues hay que volver a llenar. Salud. Porque pues, está muy bueno el furtivo, hay que volver a llenar, ¿sale? Volvemos, amigos. Bueno, amigos, después de este cortecito, porque pues teníamos que rellenar, ¿no? Para que desquitara y de que llegaran los invitados o la invitada. Pues bueno, seguimos con esto. Carnal, qué sabroso está esto. Sígueme contando un poco de eso después de haberme contado el cordero ese tan sabroso, güey. ¿Cómo vas, cómo sigue tu carrera con eso, güey? ¿Cómo vas llevando las experiencias de todo esto? Pues a fin de cuentas es experiencia práctica. Irle conociendo, ir sabiendo, ir leyendo. Porque también una cosa importante de la cocina es que sepas el trasfondo que tiene, el trasfondo cultural, de dónde viene, cuál es la receta original, si en donde tú vives no están esos elementos, ¿cómo puedes hacer una interpretación de ese plato? Que ese punto yo lo llevé al furtivo con uno de los productos que tengo, que sepas cuáles son sus bases, cómo se supone que debes saber, y cómo puedes igualar tú ese sabor usando elementos diferentes. Claro, claro, sí, es importante. Ahorita, detrás de cámara, cuando hicimos la pausita aquí para rellenar, te preguntaba y te platicaba más que nada esta parte donde te digo que me encanta cocinar también. Sí. Pero me llamó demasiado la atención que me empezaras a decir todo esto porque no lo medía tan así, güey. O sea, qué tan importante es cada uno de los puntos. Porque sí me encanta cocinar, güey. Ni de pedo cocino como lo que tú me platicas, pero le pongo toda la intención. Sí. Soy quizá como tu camarada que le medía así por puños y la chingada. Ay, pero, güey, o sea, es todo un proceso que la gente lo ve fácil y muchas veces dicen, platillo bien caro, pero no, sí, manches. Sí, o sea, sí, muchas veces. Un estudio detrás de todo esto. Hay preparaciones previas que te toman un montón de tiempo para llegar a un plato que te comes en 15 minutos. Claro. Por ejemplo, la repostería, yo estaba sorprendido al principio porque la repostería es súper precisa. Si tú le cambias un gramo a una receta, ya no queda. En la repostería en particular. Hay recetas en las que puedes jugar un poquito con el gusto y el sazón de quitarle un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito más picante. Pero en la repostería en particular, recetas estandarizadas, tradicionales, tú las cambias y ya no te queda. Vale, madre. Así es. Ok, bueno, ya yéndonos a la repostería, cuéntanos tu primer platillo de repostería que te aventaste chido y tu primer platillo. Bueno, primero que nada, tu primer platillo que dijiste, madres, ¿cómo fui a aventarme eso? No, una pavlova, güey, me quedó horrenda. ¿Qué es? Perdón para los que somos de aquí, de este mundo, ¿qué es una pavlova? Es un merengue horneado, güey. ¿Merengue horneado? Le da huevo, azúcar y lo levantas y va al horno. Va decorado con chantilly y fresas, generalmente. No, me quedó una cosa horrorosa, la forma y el decorado final.
De risa, recuerdo la primera vez que lo preparé en mi equipo estaba una muchacha que ya tenía mucha experiencia con la pastelería. Llegó un punto en donde ya dejó de pelear conmigo y así como que haz lo que quieras. Y volteaba a ver con ojos de... Wey, de qué está haciendo este cabrón, pero lo voy a dejar, es muy necio, que se esté en su avión. Haga lo que guste. Y igual con el otro plato, ¿no? Veo las fotos y digo, madre, estaba pensando. Pero porque, te dejó experiencia, ¿no? Sí, claro. Yo ahí es donde ya empezaba a, antes de hacer una receta, veía recetas anteriores o buscaba fotos de cómo quedaba al final, porque con la Pavlova, yo lo había escuchado, no lo había probado y nunca lo había hecho, en realidad. Leí la receta y suponía cómo debía de quedar. No tenía ni idea y quedó una cosa horrible. Es madre. ¿Y quién fue el valiente que lo probó? Yo. ¿Nada más tú? Probarlo. No. Sí. Hubieron camaradas de que estaba muy feo en presentación, pero el sabor sí estaba bien. Ahí de que, bueno, sí, soy tu compa, no, si lo pruebo, no pasa todo nada. Todo salió perdido. A fin de cuentas, pues es un complemento, ¿no? Tienes que cumplir con varios parámetros y... Pues la vista en un repostería es la que manda. Claro que sí, claro que sí. Necesitas tener una visión de cómo quieres que quede el producto final para poder expresarlo de forma correcta y más cuando es repostería francesa tradicional, no te deja mucho a la imaginación. Claro, exactamente. Tienes que hacerlo como el manual lo dicta. Claro. Oye, y después de esa experiencia, ¿cuál fue el platillo, o sea, en repostería que dijiste, güey? Chingón. Fíjate que una vez me tocó para una clase, teníamos un examen y tu producto principal era sorpresa. Y la técnica, a mí yo la repostería no es mi fuerte, no soy muy dado en la repostería, lo hago. Hay cosas que me gustan, tengo un hijo pequeño que le gusta mucho la repostería y le gustan mucho las galletas. Ah, lo hago por él, pero no es como que me encanta. En una ocasión para un examen me tocó, el producto era calabaza verde y tenía que ser un postre. Calabaza, ¿verdad? Hazme el chingado, por favor. Pues estoy ahí devanándome la cabeza para ver cómo iba a ser un postre con calabaza verde. Entonces hice un helado de calabaza verde. La calabaza, hay un método que se llama susbit. Sellas al vacío. En este caso yo la calabaza la cocí. La sellé al vacío con piloncillo. Y la metí en el susbit, que es un recirculador de agua donde tú regulas la temperatura y te da la cocción que tú buscas. Después de eso, lo licué, lo colé y lo metí con estabilizante para helado, para hacer un helado. Hice un sorbet de calabaza verde y estaba decorado en la parte superior con unas zarzamoras salteadas en coñac. Madre, ¿escucharon y todo eso que dijo? Una vez que lo monté, todo lo que me dijiste iba fue, ahumado con romero. Madres. O sea, yo la neta fue de que me está hablando en inglés este cabrón, solo me lo estoy imaginándose bien sabrosote, así de que... No, pero esto me lo quiero cuando comer. Me tocó el producto, yo dije, pues bueno, me va a tocar un plato salado, ¿no? Sin conflicto. Y tocando el postre. Hijo de su madre. Creo que la chef, en cierto modo, lo ha de haber hecho con algo de intención de, este cabrón no le gusta la repostería, téngale. Igual, y porque sabía, ¿no? El potencial que tenías. Pues no me considero el mejor de mi generación. Conmigo salieron gentes con talentos increíbles. Estoy casi seguro que de mi generación salió la mejor repostera de la ciudad. Noemí, wow. Hernández, Noemí, te mando un saludo. La wow, mejor repostera de la ciudad. Wow. Sin miedo. Wow, wow, qué tengo chido. Un amigo también que él ya se dedicaba a la coctelería y bartender, Alberto Pedrosa, muy bueno también. Héctor Morales, ese cabrón tiene un talento para hacer salsas con lo que sea. ¿Salsas de qué? De lo que sea. Es un mago para hacer salsas. Y me tocó también estar con uno de los compañeros que estuvo conmigo en los últimos tetras. Tenía un talento para la repostería italiana increíble. Llegó un momento en donde todo le quedaba tan bien que la chef ya no nos dejó que él le hiciera los postres. ¿Neta? Porque así como que, güey, pues, qué pelada, no te lo haga, Y un postre. Entonces ya nos repartíamos en el equipo, empezábamos a cocinar, y a él le dejábamos el postre. Pues llegó un momento donde saben que no, es que este es muy bueno para el postre. Sí, sí, o sea, ya es algo no. Muy pelado. Uno para de él. Ustedes, tres cabrones, tiene que ser el postre ahora. Ya tener acomodado sí, todo sí, Luis toda Monates, la estructura. Luis Monates. Saludos, gordo. Híjole, cabrones. Ya. Y ahí le están haciendo publicidad gratis. Gente muy talentosa. Realmente tengo un conocido también, Gil Sánchez. Él jala aquí en un restaurante que está muy cerca, que se llama Macuili. Es un restaurante de cocina poblana. ¡Oh, aquí arriba! Sí, de, sí delicioso. De Bread. No, es una delicioso, joya. Hace... Ellos dos han hecho una mancuerna increíble. Hacen magia en ese lugar. Sí. Si puedes probarte. Los esquites en habanero, no, es una delicia.
Delicia. ¿Qué fue lo que probamos, te acuerdas? ¿Qué fue lo que probamos en el de aquí arriba? En el restaurante de aquí arriba, de Cocina Poblana. ¿No recuerdas? Ah, torta de chilaquiles. Ah, los chilaquiles en moles. Sí, sí. Una delicia. Y ahorita es temporada de chiles en nogada. Vienen, vayan, de verdad. Wow. Es una maravilla. Y ahí está el buen Gil Sánchez, que también es buenísimo. Un talento. Órale, 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 qué chido saberlo. Sí. La verdad, pues digo, fuimos una sola vez, fuimos a ese lugar hace como un año, yo creo. Pero la experiencia fue muy chida. Aparte sí, que el lugar sí, está muy bonito. Y todos estos muchachos salieron en mi generación. La verdad es que yo... La generación del power. Sí, sí, sí. Yo no considero tener sus talentos y los aplaudo. Son muy, muy buenos. Pero mira por acá el... Sí, pues bueno. El furtivo, pues ya, ya salió por otro lado. Esto salió del encierro, ¿eh? Yo termino mis estadías de la UTEC, cuando se declara el semáforo rojo. Me acuerdo que tuvimos una celebración por el Día de San Patricio. Me acuerdo que incluso para esa fecha yo hice un tepache de ciruela, uno de frutos rojos, uno de mango. Y estuve haciendo con los muchachos de Vieja Guardia, que es una cervecería aquí local. Quiero grabar con ellos, nos han dejado. Irish Bombs para el evento. Wow. Y fue ¿qué el es eso? Evento. Se escuchó bien chido. ¿Qué es cerveza con whisky. Ah, está chido. Te pone a bailar como duende, sí, ¿verdad? Sí, por tu cara lo estoy viendo, por tu cara lo estoy viendo. Sí, generalmente pues va con cerveza oscura de tipo alemana, una brown ale o una porter, una stout. Y pues fue con lo que estuve haciéndole sus Irish Bombs. Órale. Oye, ya nos adelantamos un chingo en el tiempo, ¿no? Ya de tu trayectoria. Dices que llega Furtivo. ¿Cómo ocurre esta idea? Me dices que empiezas ya para inicios de pandemia. O sea, ahora sí que pre-pandemia. Sí, empieza la pandemia y pues bueno, a guardarse, ¿no? Yo recuerdo que estuve, pues, tengo un hijo pequeño, él todavía estaba cursando el kinder y pues yo me enfoqué en ser su maestro del kinder. Pasaban las actividades y pues estaba yo ahí con él. Pero tenía un grupito de amigos, y de repente nos juntábamos, sabiendo que todos seguíamos como el mismo protocolo, no salir mucho, el cubrebocas, siempre lavado de manos, siendo muy prudentes con ese tipo de instancias. Y cuando iba, pues yo generalmente llevaba varias botellas y empezaba a mixear, les preparaba unos coctelillos, pero no nos juntamos tantas veces, pero en una de las ocasiones me pareció que cargaba demasiadas cosas, entonces pues empezaba como que a hacer el jarabe de chile pasilla aparte y me llevaba un poquito de mezcal y... En ese entonces lo hacía con agua mineral y limón y lo mezclaba, ¿no? Uh-huh. Y llegó un momento donde, bueno, pues puedo ir juntando estos elementos y pues ya nada más llego, le agrego limón, el refresco y pues va. Y así fue como empezó, obviamente pues la primera receta era totalmente diferente a la actual, que ya pues ha tenido sus rectificaciones, pero lo empiezo a llevar y de repente una de las amigas de Elis, siempre nos veíamos en su casa, dice, oye, deberías de venderme un par de estas botellas, se lo voy a vender, ¿no? Regalo. No, véndemelo. Bueno, dame X cantidad, ¿no? Una cosa de risa. Se lo preparo y le gustó un montón, y así fue como empecé a organizar. Primero, todo empezó con el de chile pasilla. Es que estoy el pedo, güey. Yo le recalco a la gente, de hecho, es el que está ahí atrás vacío, mira. Por supuesto. Chile pasilla, hecho, es todo el pedo. Ha habido una transformación tal que ya incluso la botella es diferente. Ah, ¿en serio? Sí, esa, si te fijas, es como más recta, el tapón es rojo, y esto es un poquito más grueso. Esta ya es... Ya es diferente. Hola. Cuando empiezo con este concepto, un amigo una vez me compartió, le trajeron un cóctel de un restaurante en Francia que se llama Les Lyonnais, que traía hibiscus, piña morada, ginebra, y viene una botellita sellada. Y desde entonces yo dije, bueno, si se lo trajeron desde allá sellado, podemos hacer uno aquí, que ya sea fácil de mixear, como la harina para hotcakes, claro. Que en tres pasos ya lo tengas listo. Y fue como empecé haciendo un jarabe de chile pasilla. La intención de inicio era como tener cosas muy locales. Cuando yo empecé con el concepto de chile pasilla, usaba mezcal cenizo joven, que me surtió un proveedor de Durango. Pero la receta ahorita ya la he rectificado con lechuguilla, que es la diferencia que tiene ahorita. Y la lechuguilla la hacen en Batopilas, el buen Dolores Fernández, que tiene una marca que se llama Cumbrita de la Sierra. Y hace un producto increíble. Quiero probarlo. Mucha gente le tiene miedo, pero en realidad los destilados, sobre todo los de aquí de Chihuahua,
son bien nobles, los hueles y los pruebas y te cuentan la historia de la planta. Notas los sabores ahumados, las notas botánicas, el glicerol, que es un aceitito que tiene a veces el destilado, es una maravilla. Y aparte, está tan bien hecho que sí, te lo tomas y te pone un pedón, pero ni una cruda. ¿Neta? Sí, señor. Siempre y cuando no le metas azúcar, si le metes claro, refresco, pues ya sí, vale. Pero unos chocitos de lechuguilla, no, es una maravilla. O después de comer, que diste un atracón, le das un chocito y nada, hombre. Delicioso. A toda madre. Sí, señor. Órale, esa no me la sabía. O sea, sí, no la he probado, pero no sabía que servía como digestivo. Pues, bueno, esa es como la última rectificada que he hecho. Pero, pues así empezó. Y ya tenía como que la receta medio armada. Ya empezaba como a hacer las pruebas. Ya empezaba así como que, bueno, pues lo voy a empezar a hacer para mí. Y cuando llega noviembre de la pandemia, tengo una amiga que trabaja en el sector maquilador, Diana Ramírez. Y ella me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero regalarles a las personas de la planta algo así como muy hecho por acá. Y me acuerdo que me habías comentado que tú estabas haciendo esta chiva. Yo, pues sí, ¿cuántas vas a querer? ¿4? No, quiero 30. ¿30? ¿Segura? Pues sí, bueno, pues déjame ver porque no tengo logo, no tengo botella, no tengo nada. Entonces dame tiempo, ¿cuándo lo necesito? No, pues para mediados de diciembre. Va. Ahí le hablé al Charlie. Que el proyecto que traía, hablamos varias veces y a mí siempre me han gustado las serpientes, siempre. Y aparte es bien sabido entre la gente que se dedica al sotol que lo que encuentras entre las plantas de sotol siempre van a ser serpientes. Claro. Cascabel y siempre vas a encontrar. Y por eso el logo de Furtivo pues tiene esta bonita cascabel. Sí, señor. Sí. Platicamos del concepto y pues el Charlie se aventó la magia de plasmarlo y pues la idea así quedó, sí, y me acuerdo que cuando se lo platiqué en caliente me agarró la idea porque nada más tuvimos dos diseños previos, uno con rectificaciones y este fue el final y se acabó. Wow, rapidísimo. Entonces el Charlie tiene un talento increíble, no nada más para tatuarlo, o sea, pues, es rockstar. Sí. Mi Rizos de Oro es rockstar. Rockstar, pero... deberías estudiar gastronomía, ese cabrón también. Ya sé, igual. Carnal, vamos otro corte rápido. Va. Y le seguimos, ¿sale? Claro. Carnalitos, volvemos. Pues bueno, carnales, después de esta pausa que hicimos, porque pues ahí sí escuchan el sonidito, es que empezó a llover, pero luego si seguimos esperando ya nos vamos a acabar las botellonas, ¿no? Y ya no vamos a poder seguir. Sí. Y lo que platicábamos detrás de cámaras, detrás de audio y todo, era que precisamente el furtivo es para estar relajándose a gusto, sí, disfrutando chido. Lo que yo pretendo con el furtivo es que la gente lo pase bien, que lo puedan probar, que no te transforme muy rápido, que te aperture a platicar rico. Sí, y por ejemplo, este clima se presta súper bien para... Sí, alterísimo. Estar relajadito, rico, y pues que te deje esa impresión de... que te traiga recuerdos de cosas que probaste antes, pero que no recuerdes. Claro. Oye, carnal, ahorita me llamó mucho la atención, que incluso me dicen, ay, güey, pues, graba. Le digo, nada, va ahorita. ¿Cómo es que te inspiras en los sabores? ¿O cómo es que empieza el gusto para decir... de esto se va a tratar el furtivo? Mira, cuando recién empecé con las pruebas del furtivo, a mí siempre me gustó mucho los chilaquiles. Soy un fan acérrimo de los chilaquiles. Sí, y hay un licor poblano, me parece, que es el Ancho Reyes, que es de Chile. La primera vez que yo lo probé, me llamó mucho la atención porque sí sentías el picor del chile ancho y sentías la notita alcohólica y pues... como intentando retomar esos elementos como muy mexicanos de el chile, el sotol, claro. Tener algo que fuera como representativo de la zona. Y pues así es como empecé primero con las pruebas, ¿no? Haciendo un jarabe de chile pasilla que lo usaba como para combinar poquito con las bebidas. Hacía un cóctel y le ponía unas gotitas, un dash y demás. Y lo mezclaba con mezcal, con sotol y pues de repente llegó así como la inspiración y al final quedó el cóctel armado con... un jarabe de chile pasilla, una reducción de vino tinto, que tiene merlot, y sotol de Coyame. Sé que estamos pisando finos, ¿eh? Supuesto, güey. De hecho, mira, aquí lo tenemos en la etiqueta, que es cóctel de chile pasilla, reducción de merlot y sotol de Coyame. La reducción de un vino lo logras al ponerlo en temperatura no muy alta, hasta que se evaporan los elementos acuosos y te queda concentrado el sabor del... y los elementos alcohólicos y te queda el sabor del vino... como en una especie de jarabe, que es una parte de lo que lleva el furtivo. Entonces,
Al momento que lo probamos, pues notamos esa combinación de sabores. El dulzor de la reducción del vino se enlaza muy bien con el jarabe de chile pasilla y lo volvemos redondo con el sotol. A mí, insisto, a mí me habló en inglés, pero sabe delicioso. Entonces, pues el furtivo rifa y ahora sí que por algo es lo que he conectado acá con mi carnal, porque sí, desde que lo probé, yo soy cervecero 100%, pero una vez que probé el furtivo fue, güey, no mames, está delicioso. Sí, ahorita que me preguntabas también del furtivo de ponche, sabes que también, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? En Navidad, cuando estaba uno chico, que veías pues a la gente tomándose el ponchecito con el tejocote, la jamaica y demás, nunca faltaba el tío que le ponía el piquetito al ponche. ¡Ah, Simón! Pues ahí lo tienes. Pues ahí está. El furtivo de ponche, el jarabe de ponche es flor de jamaica, canelón, que es como la canela, pero es un tronco groserón, anís estrella, cardamomo. La gente que ya me conoce sabe que yo soy amante de ponerle cardamomo a todo. Bueno, para los que somos de esta tierra, ¿qué es? El cardamomo es una especie similar a la pimienta que tiene unas notitas cítricas. A mí me gusta mucho con el café. Y va muy bien en el ponche. ¡Órale! Y este de ponche lleva una reducción de Shiraz, que también es un vino tinto, con unas notas un poquito más dulzonas, más seco. Y este actualmente lleva lechuguilla de Batopilas, del buen Dolores Fernández. Anteriormente usaba mezcal cenizo joven. Pero la intención es que todos los cócteles tengan algún destilado de la región. Y aquí en Chihuahua, pues, lo más usual o lo más popular que ya empezamos a conocer es el sotol y la lechuguilla. Claro. Que también en algunas áreas de Chihuahua, sobre todo del sur, ahí encuentras lugares donde destilan bacanora. ¿Qué es el bacanora? El bacanora es un destilado de un agave que se da principalmente en Sonora, pero hay partes de Chihuahua en donde también se da y pues hay gente que hace bacanora fuera de denominación, pero es bueno también. Órale. Oye, me llama la atención, me voy a salir un poquito de contexto de la historia del furtivo. Pero ahorita detrás de cámara nos platicabas algo del tesguino. Que de ahí se puede hacer como otra bebida. ¿O qué se puede hacer whisky con el tesguino? Sí, sí, sí. Bueno, más que whisky es como el bourbon o el Tennessee whisky. Son hechos de maíz, trigo, sorgo. Y pues a fin de cuentas, pues ahí tenemos un maíz fermentado que hacemos aquí, que es el tesguino. Sí, entonces, cuando llega al máximo al máximo de su fermentación, puede ser destilado y tenemos un producto que puede parecerse mucho al whisky. Claro, claro. Yo me acuerdo, lo he platicado con varias personas cuando he grabado. Perdón, escupí. La experiencia que me ha tocado a mí allá cuando voy a la sierra a grabar es que se los rarámures, bizarros. Sí, sí, atoran sí, sí. Duro, cabrón. Sí, es que al tesguino no le puedes frenar la fermentación. Entonces, una vez que está listo, se tiene que acabar. ¡A huevo! ¿Has visto las cantidades que hacen de tesguino? Sí, claro. O sea, tiene que acabar, güey. Cuando me dijeron, güey, te vamos a invitar, que de hecho está pendiente de hacer ese video, que tengo una invitación pendiente para ir a Tonachi a una reunión, una tesguinada. Órale. Que me dicen, güey, ahí, ¿cómo? Lleva cuchillo. Sí, ya sé, sí, me han dicho, güey. Me dicen, ahí te tienes que acabar una cubeta. Cuando nos dijeron una cubeta, pensamos que como una cubeta. Una cubeta, tú solo, güey. Sí. Está bien cabrón. ¿Sabes qué? El tesguino es primo del tepache, güey. Porque su graduación alcohólica es baja. Pero el volumen es tan grande que llega un momento donde ya es imposible que el cuerpo haga algo positivo con él, güey. Exactamente. Pero, o sea, ya la evolución que se están aventando, güey, que me dio un chingo la atención allá. Es que, o sea, ya ellos, igual y por economizar o ponerle su lado gourmet, o no sé cómo decirlo, güey, se compran su litrito de tesguino, güey, van al expendio, se compran un caguamón, lo combinan y véngase, güey. Ya lo probé, carnal. Está bueno. Ya lo probé en Güeja. De hecho, cuando uno de los viajes que llegué de la sierra, vino por aquí a visitarme el buen señor Veloz de la cervecería. Claro. Y le platiqué, me dice, güey, vamos a aventarnos a ver qué tal. Pues sí. Y lo probamos, güey. Está bueno. Pero sí, güey, o sea. Sí, pero ha de patear bien duro, güey. Con una Güeja, güey, ya. Sí, 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 te patea bien cabrón, güey. Sí, sí, sí. Ya no le dije, güey, no, ya. No estaría mal por ver la experiencia, pero
Híjole, no sé si un cubetón. El sabor está bien explotable, güey. Sí, pero es que, o sea, yo con una de esas madres, güey, ya. Sí, ya no hay más. Un consejo para el test. Bueno, si está ácido, ya no lo pruebes. No, a mí me han dicho, bueno, no sé, a mí no me han dicho lo contrario. He probado como de 4 partes diferentes de la sierra. El que más me ha pegado, o se me ha hecho así, es de Torache, precisamente. A mí lo que me dicen es, entre más dulce, güey, ten más cuidado. Ah, sí, sí, hay que tener cuidado, pero lo que pasa es que cuando hay una fermentación alcohólica para un tepacho, un tesguino, cuando se acaba el azúcar, empieza a producirse ácido acético y se pone ácido. Ah. Entonces, si está dulce es porque todavía hay bacterias que están produciendo alcohol. Pero si ya se acabó el azúcar, pues ya tenemos ácido acético. Ok, Conra, bueno, ahí va. Sí, tienes toda la razón, porque cuando me traje aquel de allá de la sierra que lo probé con mi compa Don Veloz, ya me sabía acidón. Sí, por eso te digo, de hecho, no sé, abrí la botella y lo ¡pum! Sí, pues porque sigue fermentando y hay producción de gas, y por eso, una vez que está listo, cuando está listo, hay que acabárselo de inmediato. Lo único que puede frenar la fermentación es el calor. ¿Cómo metes un bote de 200 litros en un refrigerador? Claro, claro. Sí, pero ya nos fuimos a hablar mucho de las aventuras de la peda con el tesguino. Carnal, estábamos ahí con la parte del furtivo. Ah, sí. Tu anécdota más chingona que tenga ya una vez creando el furtivo, güey. Que ya digas, desde también la más graciosa o la experiencia más cagada, por ponerla así, güey. Y la más chida, güey. Pues mira, cuando empecé con las pruebas, todavía no delimitaba los volúmenes de azúcar para el jarabe, el volumen de la reducción del vino, y pues, juntas vino y azúcar, y pues también hay un poquito de fermentación. Me acuerdo que un día estaba en mi casa, porque ahí el proceso todavía sigue siendo artesanal. Y, pero no, pensé que estaban tirando balazos dentro de mi casa, güey. ¡Neta! Hasta que ya di vuelta todo y de repente pues me encontré los recipientes donde lo tenía en preparación, sin tapa. Sí, pero ya fui rectificando ahí el proceso, pues a fin de cuentas ha sido empezó siendo prueba y error hasta que llegamos ya al producto que ya ahorita ya has probado y pues ya llegamos a la receta estándar, pero fue un viajecito que tuvo sus altibajos. Claro, afortunadamente sí. No hemos tenido ninguna pérdida sensible. Ya sé. Y pues anécdotas curiosas, te comentaba ahorita, estuve haciendo un cold brew, que es una extracción en frío del café. Y quería hacer una versión del carajillo, pero en vez de que fuera café con licor del 43, quería que fuera café con algo de la región, y tener un agregado de sotol con un jarabe de romero, que es el furtivo carajillo cold brew. ¡Órale! Hice 100 botellas, un conocido lo probó y se llevó las 100 botellas. Para que vean nada más el grado de sabor tan chido, ¿no? Supongo que sí, ha de haber regalado, que te gusta, 30, tal vez. Y la primera semana todos los días me mandaba fotos desayunando con su pistito. ¡Ah, qué toda madre, ¿no? O sea, qué toda madre disfrutándolo. Oye, carnal, y ya el punto en el que dices, güey, es que sí, esto está bien chingón. O sea, reconocimiento que hayas tenido, o la experiencia más chingona, ya como dices tú, ya con el furtivo posicionado. Pues lo que más me llama la atención es la gente, sobre todo en Instagram, que de repente me escriben de otros estados para preguntarme y para pedirlo. Mi hermano trabaja conmigo, él es licenciado en logística, uh-huh. Y pues es el que se encarga de los movimientos fuertes y de los envíos. Entonces de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un pedido a Tijuana, tenemos que hacer un pedido a Guadalajara, tenemos que hacer un pedido a Monterrey, tenemos que hacer un pedido a Culiacán. Entonces es como que, ah, cabrón, órale, qué chido. El furtivo a nivel nacional. Pues ahí va, y pues ahorita todavía estamos aquí, tratando de que la gente lo pruebe, que lo conozca, que vean que hay variedad para todos, porque sí me ha tocado que no hay uno que se venda más que los otros, cada persona que lo prueba tiene su favorito, hay gente a la que le encanta el de romero, hay gente a la que le encanta el de pasilla, hay gente a la que le encanta el de ponche, y ya cuando encuentran como el punto que les gusta, pues ya es bien difícil que lo cambien. Pero claro. Pues a mí me gustan todos, son como los hijos, güey, no tienes uno favorito. Sí, ya sé. ¿Cómo no? Si traen los jefitos y dicen, no tengo hijos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres hermanos, somos cuatro, güey. Sí, huevo, sí se marca, güey, sí se marca. Pues es que, bueno, el proceso es diferente, pero no, la verdad es que ha sido un viaje con cada uno de estos. El último que salió como parte de la línea de los cócteles es el de Romero. Y ese también, ya tenía el de ponche, ya tenía el de pasilla, y como que sentía que necesitaba algo como intermedio, ¿no? Porque tiene uno con notas picantes, aunque fuera ligeramente dulce, que es el de pasilla, y uno muy dulce, que es el de ponche.
Y quería como algo intermedio. Y yo tengo la planta de romero con la que sigo haciendo de romero. Todavía es mi planta de romero. ¡Órale, qué chido! Entonces, mira. De repente vamos y le pedimos permiso y le damos ahí una buena podada al ay, sí, pobrecito, encuerada ya, güey. Pero, fíjate que como que le ha gustado que le estamos dando forma, como si fuera un bonsai, porque ahí va agarrando, agarra volumen, luego le damos un corte de cabello y vuelve a salir. Sí, ya sabes, tengo que darle más. Sí, y tengo amigos cercanos que son con los que me he apoyado para que lo prueben y pues ahí de repente si me dicen, ¿sabes qué? Pues me gustaría que fuera menos dulce, me gustaría que las notas del alcohol se sintieran un poquito más, o la reducción del vino está muy marcada. Y pues ahí, entre que yo lo pruebo y que mis conocidos cercanos ahí me van dando dirección, pues hemos encontrado ya la receta de estos tres que son los principales. Fíjate que ahora sí que si yo te pudiera opinar acerca de este producto, la neta, a mí, como te digo, o sea, yo soy cervecero de corazón, pero me encantó. Lo primero que probé fue el de pasilla y, güey, dije, pinche explosión de sabores. Sí. Y luego, ya con el de romero y los demás que fui probando, todos por igual, güey, tienen lo suyo. Yo no les cambiaría nada, la neta, porque se me hacen deliciosos. Y como estábamos platicando ahorita detrás de cámara, sí es algo así de que, güey, está bien sabroso para estar platicando y no te empeda de más. O sea, ahora sí que es una peda sana, bueno, no sé decir lo que es sana o no, pero es ligero y pues, sin crudas, sin nada, está sabroso, está rico, ¿no? Y te la puedes pasar chido. De eso se trata. El hecho de prepararlo y probarlo, pues es como compartirlo, ¿no? Y ya una vez que pues agarras el pistito, que le empiezas a dar unos dos o tres traguitos, pues ya empiezas como a soltarte para platicar. Claro. Y pues se presta un montón para agarrar la plática así de gusto. Exactamente. Pues tanto así que ya llevamos prácticamente una hora. Precisamente ya para cerrar, canal, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente acerca de tus anécdotas, vivencias que has pasado desde que empiezas de chef y ahora ya evolucionando a ser el dueño de tus bebés de Furtivo? ¿Qué le puedes decir a la gente, güey? Pues si tienen una idea, un proyecto, denle para adelante. Pruébenlo, aviéntense con él. Porque siempre va a haber gente que te diga que no va a funcionar, que no va a ser rentable. Pero la única manera de saber es que le des. Y si te gusta y te llena, pues adelante. Un amigo me comentaba al principio, porque lo invité a jalar conmigo, y me dijo, no, pero ¿y si no vende? Pues nos lo tomamos, cabrón. Pelada como es. Y a fin de cuentas no quiso jalar conmigo, pues bueno. Se lo han seguido tomando y lo han seguido vendiendo. Y hace poco me marcó para, oye, tú estás buscando a alguien que te ayude. ¡Qué cabrón! No, pues ya se llenó el espacio. Gracias por participar. Pero sí, pues si te gusta y tienes la visión de a dónde lo quieres llevar, puedes lograr lo que quieras. Escucharon. Una experiencia más, otro emprendedor, otra persona que viene y nos cuenta sus anécdotas en este cuarto, creo que es el cuarto capítulo que iniciamos del podcast. Canal, neta, muchas gracias por haber venido. La neta, ya tenía un chingo de ganas de volver a grabar contigo. ¿Quieres dejar tus redes sociales donde pueden localizar para que prueben el Furtivo, canal? Sí, claro, lo encuentran en Facebook y en Instagram como furtivo.cuu. Ahí está el contacto por si quieren hacer un pedido. De repente también tenemos promos por temporada y artículos promocionales. Ahí estamos. Claro que sí. ¿Y en algún lugar, algún restaurante aquí en Chihuahua que lo pueden encontrar? Nos encuentran ya, lo pueden conseguir ya mixeado en Fonda Formayo, en el menú de bebidas, ahí estamos. Y en la cabañita podrán ver que hay una bonita decoración con el logo de la marca. Excelente, carnales, pues ya vieron. Carnal, muchas gracias, la neta, estuvo ir al pedo de la plática bien sabrosa. Yo creo que vamos a tener que seguir ya después de esto relajándonos. Ya claro para, que sí. Ya para terminar la nochecita lluviosa. Y amigos, pues este podcast que no es podcast llegó a su final. Este siguiente capítulo se acabó. No sé si es siguiente, si sigan más o no. Pero a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Dani Dávila Emprendedor, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahora también en Spotify. Y muchas gracias, canal, en verdad. Un gusto siempre. Estamos. Volveremos a grabar algo más. Claro. Un saludo a todos. Nos vemos en la siguiente. Sí. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye.